Hello, teacher. Good evening. Hello, mister. Good evening. Escuché. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha? Teacher, no le escucho. ¿Me escucha ahora? Hello, hello. ¿Me escucha ahora? Hello, hello. Sí, teacher, se escucha. Ok, gracias. Creo que tengo yo problema con mi computadora. Porque sí tengo video, pero no escucho nada. No sé qué habré tocado por acá. Jacqueline, ¿cómo se encuentra ese día? Bien. Excelente. Gracias. Miss Raquel. Hi, teacher. Hello. How are you today? So-so, but why? It's okay. Are you sad? Very sad. Why? Because I have much work. Ah, I see. But today is Friday. Yes. Tomorrow is Saturday and you can rest. But I work Saturday and Sunday too. Really? Hello, Mr. Yes. Chavez. Pero yo soy el que no escucho nada. That's it because I don't have rest this weekend. So when do you have your day off? Teacher, excuse me, ahora sí ya tengo sonido. Sí, yo le escucho, Mr. Yuri. Sí, sí, pero es que yo soy el que no escuchaba nada. Ahora sí, disculpe. Ahí se escucha, no lo puse al fondo, Yuri. ¿Perdón? ¿Qué pasó, Carlos? Ya, hija, ya, todo excelente. Ya solo nos quedaría una semana, habrás dicho, en clase. Creo que sí, nos quedaría. Llegamos hasta el lunes, si no me equivoco. Es el lunes que viene al siguiente. Okay. Sería el lunes 21. Creo que sí. Sí, el lunes es 21. 21. Usted va a ser nuestro teacher, ¿verdad? Esperemos que sí. You will be our teacher. Ese sería el teacher. Sí. Pero como es pregunta. Will no, you? No estoy firmando ahorita. Ah. Hay que practicar las lecciones. Así es. Practice, practice. Duolingo, bueno.
Sabe que yo ese solo lo ocupado como lo ocupé como un mes. De ahí no perdí el hilo. ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? Este, ¿no le gustó Duolingo? Me aburría. Prefería ver videos. Sí, aburre, aburre. Sí. Buenas noches, everybody. Good. Hola, good cosita. Evening. ¿Por qué tan animada, mi amor? Ya no quiero trabajar. Debería haber casado con el árabe con el que venía anoche, pero no, me tuve que despertar. What happened, Marce? Tú muy bien. Ay, si se supiera el sacrificio que estamos haciendo estar aquí ahorita. Ay, sí, es que ahora es viernes. Tu cuerpo lo sabe. Pero eso no es consuelo para nosotras. Trabajamos sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. ¿Cuándo es el día de descanso? El jueves de esta semana. Trabajamos 14 días por día. Jesucristo. Ay, sí, Jesucristo. Pero cuando el payment, el día del pago, el día del cheque, se olvida. No, no digo nada. Mejor apago la cámara y me voy. Sí. No, ok, no, bueno. Sí, me imagino. Bueno, start. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido un excelente viernes. ¿Qué control del? Vamos a iniciar la clase 14, ya 6 menos, ya pasamos la mitad. Ok. Ahora yo hice la número 15, Ficho. Ah, no, no, perdón, está yendo la clase, perdón, yo pensaba que era lo de la, ¿cómo se llama? De la plataforma. No, no. Ok. So, I think we are everyone. All right. I'm going to start taking the attendance list. Okay. Andrés Joel Cañas. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carlos Mauricio. Flori Luz Portillo de Chicas. Gilma Evelyn Mendoza. Gilma Evelyn, no yet. Irene Margarita. Jacqueline Patricia Morales Fuentes. Presente. Joana Saraí. Presente. José Antonio Pineda Velasco. Presente. Okay, thank you. Karen Azucena. Karen Azucena. Ok. Lidia Cristina López. Presente. Good. Raquel Stephanie Trejo Bonilla. Present. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Present. Saúl Osmín. Saúl Osmín Joma Aguilar. Miss Stephanie González Mengiva. Verónica Arely Ayala Ramírez. Walter Alexander Quintanilla Ayala. Yuri Antonio. Yes, sir. Presente. Carlos José Chávez. I'm here, teacher. Thank you. Miss Gracia. Wendy Karina. Okay, good. Thank you very much. Yo pensaba que estaba diciendo mil gracias a todos. Okay, bueno, ayer repasamos un poco las WH questions. También vimos la expresión what time do you? Okay, que significa en español a qué horas. Por ejemplo, what time do you wake up? ¿A qué hora se levanta? What time do you wake up? Mr. Chavez, what time do you wake up? I wake up at 6 a.m. o'clock. 6 a.m. Excellent. Okay.
Mr. Judy, what time do you go to work? Do you, what time do you go to work? I work around 6 o'clock. 6 o'clock. Okay, excellent. Miss Marisol Mancia, what time do you have your breakfast? Your breakfast. I have my breakfast. Repeat after me. I have my breakfast. At. Me dice la hora. A las cinco. De la mañana. Sí. A las 5 de la mañana. Desayuno. No, a las 6. Okay, at six. Mm-hmm. Okay. Let me see, Miss Raquel. What time do you finish your job? What time do you finish your job? How do you say no tengo hora? I don't have time. I don't have time. Sad. Okay. Okay, what time do you watch TV? What time do you watch TV? No. ¿A qué horas mira la televisión? What, sí, Miss Raquel. What time do you watch TV? I watch TV at 10 p.m. o'clock. 10 p.m.? Okay. Yes, after the class. Miss Joanna, what time do you check your cell phone? What time do you check your cell phone? ¿A qué hora revisa el celular? Usted dice toda hora. Every time. Okay, every time. Okay, repeat after me. I check. My cell phone. Every time. My cell phone every time. Okay, excellent. Okay, what time do you do exercise? Volunteer, what time do you do exercise? I do an exercise at 6 a.m. Okay. You do exercise at 6 a.m. Okay, what time do you have English class? I have English class at 8 p.m. Okay, to 10 p.m. All right, what time do you wake up? You are sleeping and you wake up. What time do you wake up? What time do you wake up? I wake up. Mm-hmm. At 6:30 a.m. You wake up at 6:30 a.m. Okay, excellent. Good. Okay, muy bien. Vamos a tener las siguientes imágenes y ustedes me van ayudando a completarla. Okay, ustedes me ayudan. Okay, vamos con mis... Okay, con Mr. Carlos, me ayuda con la primera, formulando la pregunta. Chávez or Gamero. Usted, good evening, teacher. Good evening, welcome. I wake up at 6 o'clock. No, es formulando la pregunta. What time? Sorry, teacher. What time do you get up? What time do you... Pero aquí el verbo es diferente. What time do you wake up? ¿Así sería, teacher?
Así es. What time do you wake up? Okay. Wake up. Y contéstemela. I wake up. I wake up at 6 o'clock. 6 a.m. o'clock. Okay, 6 a.m. All right. Vamos con Miss Flori. Ayúdeme a formular la pregunta utilizando what time. Hello? No, pero What time do you eat a breakfast? Excellent. What time do you eat breakfast? Okay, vamos con Miss Marisol. La siguiente. What time do you brush your teeth? Excellent, your teeth. Muy bien, vamos con Miss Wendy. Watch TV. What time do you watch TV? Excellent, muy bien. Vamos con Mr. Yuri. Go to school. Es que mi teacher que tenía apagado por micrófono. What time do you go to school? Wait, una vez más, por favor. What time do you go to school? Excellent. Es que a esta hora pasa el tren, teacher, y hace un gran ruido con este sonido. Gracias, thank you. Okay, don't worry. Okay, what time do you go to school? Okay, voluntario con eat, no, con go to sleep, voluntario. What time do you go to sleep? Excellent. I go to sleep at 1 p.m. o'clock. 1 p.m.? Oh, really? No, 1 a.m. 1 a.m. Ah, okay, 1 a.m. Eat supper. Voluntario para crear una pregunta. What time do you eat supper? Excellent. What time do you eat supper? Okay, cook. What time? What time do you cook? What time do you cook? Okay, excelente. Okay, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Okay. What time do you go to bed? What time do you go to bed? I go to bed at 11 p.m. o'clock. 11, okay. How about you, Miss Flori? What time do you go to bed? Okay, how about Miss Joanna? What time do you have your lunch? What time do you have your lunch? I have my lunch. I eat. También, I eat. Okay, I eat my lunch. 12, okay. Mr. Jose, what time do you have English class? ¿Es pregunta o pregunta? Pregunta. What time do you fight? Ajá, pero ¿a qué horas? ¿A qué horas tiene la clase de inglés? What time do you have English class? La respuesta sería, I have English class
I have 6 o'clock. Okay, you have English class at 6 or at 8? A las 6 o a las 8? A las 8 sería 6. Okay, at 8. 8. 6 8. Es 6. 8. Okay, good. Well, we're going to practice a little bit about WH questions. WH question. I'm going to paste the link here. I don't know if someone, if can anybody send the link at WhatsApp, please? Oh, el quiz. Okay, I have two, Miss Wendy and Miss Veronica. Thank you very much. I have three, Miss Marisol. Thank you. ¿Me mandaron al WhatsApp? Todavía no. No lo han mandado al WhatsApp. Pueden, please. Si alguien me ayuda, por favor. Ms. Chavez, thank you. Mr. Chavez, sorry. Pónganlo al WhatsApp, no sean malitos. Thank you. Thank you very much. Eso, Patito. Extrañaba. Okay, we are 7. Miss Stephanie, Mr. Chavez, Mr. Judy, Miss Wendy, Miss Raquel, Miss Marisol, Miss Veronica, Miss Flori. Okay, let's start right now. 3, 2, 1, action. Tercera pregunta, at half past time, pasando la mitad de las 10, ¿no? Pasada de las 10 de la noche, ¿no? Hola, hola, ¿se me escuchan? Yes, sir. Entonces, de acuerdo a la pregunta, vamos a marcar la respuesta, ¿verdad? Así es, mister. Sí, at half past time. Pasado de las 10 de la noche, perdón. Este es el problema que yo tengo, teacher, a ver. Yo lo entiendo, pero a veces no lo puedo pronunciar, traducirlo. Half en mitad, pasado de las 10. I usually watch the soccer game. La pregunta es, how often do you watch the game? Okay.
si dice at 10:30, le está preguntando a qué horas. Entonces la pregunta es, when do you go to sleep? At work, ese es un lugar. Entonces la pregunta sería, where? Where are the kids? At the park. La pregunta número 2, ¿verdad? Es aleatoria la pregunta. No hay un orden. Thank you.
We are done. Okay, let's check it out. Okay, first place, Mr. Chavez. Second, Miss Raquel Trejo. And the first place is for Miss Gracia. Miss Gracia. Okay. Excelente. Vamos a ver el top. El top cinco. Miss Stephanie, Miss Joanna, Mr. Chavez, Raquel y Miss Gracia. Excelente. Okay, ¿cómo estuvo el game? ¿Cómo estuvo el juego? ¿Fácil? Sí. Ok, vamos a tener otro juego, otro game más fácil que ese. Acabo de colocarlo en el chat. Si me ayuda. Pásenlo al WhatsApp. No, si me ayuda, está más fácil. Ok. Para que practiquemos las WH questions en diferentes contextos. Sí, Mr. José, Miss Joanna, Miss Verónica. Thank you. Teacher, ¿lo pusieron al WhatsApp? Sí, creo que sí. Ahí está, ya lo vi. Gracias. Start now? 12. Okay, vamos a iniciar ya. Okay. Yes, sir. I'm ready. 3, 2, 1, action. La receta que vamos a leer es la que está abajo del cronómetro, abajo del reloj. ¿Perdón? La oración que vamos a leer es la que está abajo del reloj. Sí, una imagen. ¿Sí? Sí. Esa. Yo no veo también. Ah, ya la pude ampliar. When is this big football game?
Mr. Chavez almost finished, right? And then Miss Veronica, Miss Raquel almost too. Wendy almost. Miss Joanna, she finished. I'm finished. Que aún están pendientes, Miss Flori, Mr. Yuri, Miss Marisol, Sir Saúl, Miss Gracia, Miss Jacqueline, Miss Stefan. Teacher, si tiene el celular, se me traba a veces, dice, to have push it doubly. Le doy y no se mueve la pantalla. ¿Qué decía el mensaje? Tiene que usar el doble. Top party. Dice, no, no sé qué es top party. Le doy a la pantalla al celular y no se activa. Llevan dos ocasiones que me está sucediendo esto. No sé si lo puede ver, teacher. No lo logro. No, mister, no lo logro. No alcanza a leer. Ok, no, está bien, pero no se me mueve ni para adelante ni para atrás. La pregunta número 13. Ahí se está activando. Ahorita se activó. Es como que está lento aquí el internet. Ah, se volvió a trabar otra vez. Ah, pues yo tengo que revisar los datos ahí, Yuri, si está conectada a la Wi-Fi o a las redes móviles. El Yuri no tiene Wi-Fi. Perdón. Según el celular tengo. Ok, vamos a revisar un poco. Ok. Por ejemplo, el número uno dice, who lo usamos para preguntar. ¿Quién? ¿Quién? Por una persona. Por una persona. ¿When lo usamos para preguntar? ¿Cuándo? ¿When? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿What? ¿Qué? Where? ¿Dónde? Five. En esta oración estamos preguntando por who is the boy? My brother Tom. ¿Qué estamos preguntando en la número 5? ¿Quién es el niño? El niño. ¿Quién es el niño? En la número 6. En esta oración estamos preguntando por when is the party?
¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? Siete. En esta región estamos preguntando por what is on the table. ¿Qué hay encima de la mesa? Excelente. Número 8. ¿En qué está? En esta oración estamos preguntando por when is your book? Where is your book? ¿Dónde está el libro? Excelente. ¿Dónde está el libro? Número 9. En esta oración estamos preguntando when do you eat? ¿Cuándo come? ¿Cuándo come? Ok. Finalmente, en esta oración preguntamos what does a cat say? ¿Qué dice el gato? Excelente. Muy bien. Ok. Bueno, ahora vamos a ir a un tema que llamado preposiciones de tiempo. Preposiciones de tiempo. Ok, ese tema lo pueden encontrar en la página 36. Página 36. Sí, vamos a ver las preposiciones de on, in, and at. Ok, preposiciones de tiempo. En inglés hay diferentes preposiciones. Hay preposiciones de lugar, preposiciones de tiempo, preposiciones de modo. Ok, pero en esta ocasión vamos a ver únicamente tres. Ok, las preposiciones son in, on, in, at. In, on, in, at. Ok, ¿cuándo utilizamos in? ¿Cuándo utilizamos in? In lo vamos a utilizar para meses, para expresar meses. Por ejemplo, in April, in June, in July, in November, in September. ¿Cuándo es la promoción de las donuts? In September. In September. ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es el día de la independencia? ¿Cuándo es el mes de la independencia? In September. Okay. También lo vamos a utilizar para expresar un año. Por ejemplo, para decir en el 2020. In 2020. In 1999, in 2005, ok. Entonces, utilizamos in para decir meses, para decir años, para decir centuries and decades, para decir décadas, siglos, okay. En la década de los 90, in the 80s, in the 90s, okay, in the 70s. También para expresar partes del día, por ejemplo, en la mañana, en la tarde, en la mediodía, en la noche. Por ejemplo, in the morning, in the evening, in the afternoon. Okay. Vamos a ver, ¿cuándo utilizamos in para expresar? Tiempo. Sí, tiempo, pero ¿qué? Meses, años, décadas, partes del día. Vamos a ver, meses, años, décadas, siglos y partes del día. Nuevamente, vamos a preguntarle a Miss Marisol. ¿Cuándo utilizamos in? When do we use in? Para decir los meses, para decir los meses, los años, las partes del día, los siglos, las décadas. Excelente. Ok, vamos a pedirle a Miss Joanna que nos diga un mes utilizando in. Un mes en inglés, pero utilizando in. In February. February, ok, excelente. In February, ok. Vamos a pedirle, bueno, algún voluntario que quiera expresar un año. Teacher, I was born in October 88.
in October. Excelente. Ok. Pero en esa, en ese caso, mister, se me está dando una fecha completa, ¿verdad? Octubre. Entonces puedo decir, I'm born in 88. 88. Okay. Uh-huh. In 88. Ok. Las preposiciones de tiempo. Entonces, nuevamente, vamos a utilizar in con meses, años, décadas, siglos y partes del día. ¿Okay? Teacher, no sé si estará correcto que yo dijera in August, it's my birthday. It's my birthday, sí. It's my birthday. Sí. In my birthday is in August. My birthday is in August. Okay. Por ejemplo, tengo clase en la tarde. I have classes in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Yo trabajo en la mañana, ¿cómo diríamos? I work in the morning. Okay. Entonces vamos a ver cuándo utilizar on. ¿Cuándo utilizar on? Ok, on lo utilizamos para días de la semana. Días de la semana. Por ejemplo, para decir, tengo clases el lunes. I have classes on Monday. On Monday. On Friday. Si usted dice, usted dice in Friday, está incorrecto. Está incorrecto. Vamos a utilizar para decir días. On. On. Ok, on. También para fechas específicas. En estas fechas específicas que usted me da el mes y el número. Ok. La fecha completa. Por ejemplo, ¿cuándo es su cumpleaños? Usted me dice, ah, my birthday is on July 4th. 4 de julio. My birthday is on December 24th. Okay, entonces, en ese caso, usted me está dando fecha. Usted me está dando una fecha completa. Un mes, ok, y día. Sin embargo, si solo expresa el mes, en ese caso, solo vamos a utilizar in. In. Repito. On lo vamos a utilizar para expresar días. Lunes, martes, miércoles, Monday, Tuesday, Wednesday. Ok. Lo vamos a utilizar para fechas específicas donde usted incorpora fecha y día. Perdón, mes y día. También para días festivos. Días festivos. Por ejemplo, on St. Valentine's Day, on Christmas, on Halloween, ¿qué más? On Father's Day, on Mother's Day, St. Valentine's Day, así que, ok. Nuevamente, utilizamos on para especificar días, para especificar fechas completas con mes y día, para también expresar festividades. Teacher. Adelante. Para el caso, el ejemplo que ponía Yuri, para decir, en diciembre es mi cumpleaños, ¿tendría que ser in o se utilizaría on? Si solo dice el mes, es in, pero si me dice el mes y la fecha, por ejemplo, si él agrega diciembre 5, my birthday is on December 5th. Ajá.
Okay. Él solo dice mi cumpleaños es en diciembre y no especifica la fecha, utilizamos in. In, ajá, ok, gracias. Ok, vamos a ver cuándo utilizamos at. Ok, utilizamos para hora, at 5:30. También para expresar tiempos de comida, el almuerzo, el... Ok. Ok, también tenemos para festividades sin expresar el día, por ejemplo, la Navidad, at Christmas. También para el fin de semana, at the weekend, at night, en at the moment. Les voy a enviar esta imagen a WhatsApp. Excelente, teacher. Gracias. Excelente. Thank you. Para que usted la tenga de referencia, cómo se utiliza. Ya está ahí. Ok, ahora vamos a ir al manual. Vamos a desarrollar el ejercicio 5. Y ejercicio 6. Ok, en el ejercicio 5 ustedes tienen que completar utilizando la preposición in, at, or, on. Aquí vamos. Ok, página 36, ejercicios 5 y 6. Teacher, otra vez se me fue la opción para entrar. Solo me aparece y se va. ¿En cuál? Me puso la 1 y la 2. En la 1. No la escucho. Vaya a la 1 y después la voy a cambiar a la 2. Porque hay poquito. Ok.
At, sería at, ¿verdad? Donde dice 6:30. Sí, ahí sería at. Y donde la otra sí sería will be in March. Sería will be in. March on Sunday. In sería, ¿verdad? Después de but I will. Eso sería ya, ¿verdad? Ya lo sería on, at y on. ¿Lo terminaste, Patricia? Sí. No me sirve el internet. ¿La regaste? Míralo. Tiene sueño.
nuestras actividades diarias y algunas específicas. Teacher, teacher, tenemos una duda. ¿Verdad que dijo que era ejercicio 5 y 6? Así es, miss. Pero en el 6 dice que para eso tenemos que usarlo con la información del ejercicio 2 de la página 35 que no hemos hecho. Bueno, bueno, era para ahorrarles el trabajo, pero básicamente es crear actividades, escribir actividades que sus compañeros hacen. Ajá, sí, o sea, pero como la indicación dice, entonces lo tomamos literal y vamos a hacerlo también. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos? Sí, ¿o nos vamos? Tienen que escribir actividades, ok, con el tiempo, o sea, la hora y la fecha. Okay, con 5 actividades cada uno, ya está. 5 actividades cada uno. Sí, muchas. No, no, es que se lo tomo como que tengo que poner 5 comillas, 5 de ellas, o sea, o 5. Sí, con una quedan todo el día, cumplo casi todo eso, solo trabajando, paso, teacher. Les pongo, I work all day long. Trabajo todo el día. I work all day long. I work 24/7. Sí, definitivamente. De 8 a 7, de Basuni. Bueno. Como okay, negro. Ok, entonces, como negro. Semana de negro, chelo. Ok, 5 actividades y con eso completamos las 6, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Quién quiere dar una actividad de sus schedule? La primera de mi schedule. Ajá. Running. Running, ¿qué? Sí. Hola, teacher. Hola, hola, mister. We're finished. El ejercicio 6 también. Mire, mire, ya ven, yo les dije que había que hacer el 6. El ejercicio es con base al ejercicio 2 de la página 32, pero es básicamente lo mismo. Solamente tienen que escribir actividades que ustedes hacen usualmente, especificando la hora y la fecha. Por ejemplo, puede decir, el viernes hago tal cosa a las 6:30. El lunes hago X cosa a las 9 de la mañana. Ya ven. Ah, pues no finish. No finish, teacher. No, teníamos dudas porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Ok. Vayan a la página 35. El ejercicio 2. Ajá. Ese era el que había que hacer. Sí. Y el nombre puede, o sea, el nombre de nosotros vamos a poner. Por ejemplo, vamos a poner Mr. Walter. I have my, on Monday, I have my lunch at 12 p.m. On Tuesday, I finish my job or I finish to work at 5 p.m. Los martes finalizo de trabajar a las 5 de la tarde. Únicamente 5 actividades. Porque ahí son como 12. Hello, hello. ¿Qué más? Hola, díganos. Buenas, teacher. Buenas, buenas. Pues díganos qué dice en la C. Ah, vaya. No entendíamos. En la C dice, ¿qué es lo que vamos utilizando a hacer? Utilizando la información del ejercicio 2 de la página 35, escribe algunas actividades que tu compañero tienen que hacer, especificando la hora y la fecha.
Ok, vámonos a la página 32. 35, perdón. Y escriban 5 actividades que ustedes realizan en el trabajo, especificando día y hora. Ay, Dios. Lo del lunes, me levanto a las 7 de la mañana. On Monday, I wake up at 7 a.m. El martes, on Tuesday, finalizo mi trabajo a las 5. I finish my work at 5 p.m. Okay. Únicamente 5. Solo 5. Pues sí, ahí en el manual son como 15, pero si quieres hacer las 15. Sí. 15 le vamos a hacer, pero 5. 5 de cada uno. Vaya, don Yuri, diga su actividad. Bueno, la primera que dice, my birthday in 5 of May. Mi cumpleaños es en el 5 de mayo. No, pero tiene que actividades que realiza durante la semana. Ajá. Ah, perdón, disculpa, está bien. Vamos a ver. Vaya, voy a dar una yo. Los domingos me levanto a las 9. On Sunday. I get up at 9. Así o tiene que ser más específico. ¿Fisher? Está bien. On Sunday I wake up at 9. ¿Verdad? I wake up. Wake up, levantarse. No sé, yo hice una ensalada acá. Yo puse I had meeting day in Monday at 5 o'clock. Vuelvo a repetir. I had meeting day in Monday at 5 o'clock. On Monday. Tengo la reunión el día lunes a las 5
a las 5 en punto. Sí, pero es on. Recuerda la preposición de tiempo, es on Monday. Uh-huh. Perdón, quiero ver it, may, on. Ah, on, sí, perdón. Es de... Sí, sí, on, es mes. Correcto. Es on. Ok, vamos a hacer, vamos a otro. Hola. Yo escribí una acá, no sé, vuelvo a repetir, si ensalada de fruta, no sé qué, pero puse, my next meeting is on September, a day and five. ¿Qué quise decir ahí, Inés? Que mi próxima reunión es en septiembre, el día 5. Pero actividades que comúnmente hacen el trabajo, por ejemplo, a qué horas empieza su labor, a qué horas finaliza. Oh, bien. Sí, está bien, teacher, correcto, disculpe. Sí. No, no se preocupe. Practicando y entrando en materia. Exacto, exacto. Esa es la actitud. Sí, entrando en materia, porque si no practicamos, mentira. Los días de la semana. Okay. Hello, teacher. ¿Qué le pasa a la aplicación? Usted me saca. No me quiere, Marce.
Ay, Marce, mi aplicación te saca, Marce. No. Así no juego. Okay, bueno, leamos la el reading text, la pequeña lectura donde teníamos que ir incorporando las preposiciones de tiempo. Are you busy? Are you busy? ¿Ahí cuál sería? Sería on. On. Oh. On Monday afternoon, do you know what the new product that the company launches? There's a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There are another presentation, but it will be in March on Sunday. I can that day. Excelente. Bueno, las actividades que hacen sus compañeros con frecuencia, especificando día, fecha y hora. ¿Algún voluntario? Sí, voy a decir una. Excelente, mister. Por ejemplo, pusimos Marisol wakes up late on Saturday at 9 p.m. Excelente. Y sobre Walter, pusimos Walter goes to the church on Wednesday at 6 p.m. 6 p.m. At 6 uh-huh. p.m. Excelente. Sí. Eso, teacher. Okay. Y para usar el in, por ejemplo, podemos poner Walter born in the in December. Por ejemplo. In December. Ok. Sí. Excelente. Del grupo de Miss Wendy Bonilla. Nosotros no hicimos esa actividad porque nos pasamos a la página 35, pero hicimos prácticamente lo mismo. Dígame, Miss. Adelante. Sí. De Andrea. Uh-huh. Escribimos on Monday in the morning. I get up at 4 a.m. and before I go to Rome. What about you? Y luego seguía yo. I receive patients in the morning on Wednesday. And in afternoon, I to report to my boss. Excelente. Report to my boss. Ok. Del grupo de mis... Vamos a ver. De mis Flor y Luz. Yo solo hice las mías porque mis compañeros no okay. Sé si es las. Dígame las suyas, Miss. On Sunday in head up at 10. Uh-huh. On February 28th in delivery the report at 3 in the afternoon. Excellent. And that's it? Yeah. Okay. Excelente. Bueno, vamos a seguir practicando un poco más de las preposiciones in, on, in, at. Okay. Vamos a realizar el siguiente ejercicio que nos va a ayudar a repasar un poco este tema. Ok, solamente de práctica. Recuerde, in es para mes, un mes, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo utilizamos in?
años, 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 décadas, décadas, partes del año, partes del día, entries, para 10 de semana, 10 de semana, fechas completas, fechas completas, específicas y días festivos, okay, con la palabra day, okay, festividades con la, por ejemplo, el día de la madre, el día de San Valentín. Y at, at, hora, at, horas, tiempos de comida, tiempo de comida, hora, la hora, festividad, sin agregar las, ajá, sin agregar el día, por ejemplo, de Navidad, Easter, ok, por ejemplo, el fin de semana, en la noche, en el momento, at the weekend, at night, ok, bueno, acabo de enviar un link al al WhatsApp, perdón, al a Zoom, para que me ayuden compartiéndolo con sus compañeros a WhatsApp. Ya está en WhatsApp. Muchas gracias, le agradezco, mis. Ok, vamos a practicar este ejercicio. Ok, y vamos. ¿No les aparece el mensaje? Hola. Hola. ¿No lo puede traducir? Ahorita voy a ver porque no había escuchado eso. No me funciona. Spring. Spring. Christmas. Spring. Primavera. No. La estación del año sería. Ajá. Yo creo que es in. Será. Christmas. Yo creo que es at. Ajá. Es at porque no especifica día. February es on. ¿Cuál le va a poner? At. On. At a Christmas. Ajá. Me refiero a spring. Yo le escribí in. In, bye. Ah, es que en el cuadro dice in the summer, es verano.
Entonces es in. Ah, ese no lo vi. Aquí en el cuadrito está en la página 36. Winter creo que también es una estación. Summer. Sí, tiene razón. Uh-huh. Es in, ¿verdad? Sí. Summer es igual, ¿verdad? Ah, no, perdón, perdón. Verano. Winter. ¿Y winter? Winter sería, creo que también es una estación. In. Solo que no sé cuál. Sí. En el año 2013 es in. In. Uh-huh. My birthday sería... My birthday quedaría... Para fechas específicas es... At. No. On. On. Sí, on. On. O sería... Porque dice... At significa... significa... Ajá, y... Y como no menciona ni el mes ni el día, creo que es at. Porque es fecha sin especificar. O festividades sin especificar. Sí. Entonces no menciona ni el mes ni el día. Sí, sí, creo, no, que at también. Compañero, ajá, fiesta al lado de mi casa, por eso tengo activado el micrófono. No sé si me escuchan bien. Ahorita sí se le escucha. Está bien. Ok, me dicen sí, escucho. La última parte no la entendí. Se le escucha. El año sería in. In. Ese sería un at, ¿verdad? Porque es como una at fecha. Summer. Es como una estación. Ajá. El año at summer. Days on Wednesday. Out. Y lo último que es. I don't know. What is fall, teacher, or autumn? Son estaciones del año. Invierno, primavera. Ah, pero en sí como en general, como estaciones. O una específica, ¿no es? ¿O sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Winter es una... No, 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 la última. La última. Donde aparece fall. Sí, son estaciones. Son estaciones. Sería entonces. O de primavera. Fall. Sería. Entonces, ¿cómo se queda? Ajá. ¿Segura que es at? No. No es cierto. Ah, days of specific holiday, specific dates. No. Pero eso no es una festividad. No, estoy no repasando. Ah, perdón. Sí. Ajá, pero si sí, meses, años, décadas, parte del día, la otra es días de semana, fechas completas, específicas y días festivos. Sería un, entonces. Are you sure? Sí. No, no estamos seguras. No. Y nosotros, entonces, y... Y vamos en adivinanza. Yeah. Days of the week, specific day. Por eso digo que es. Puta,
Cogimos las tres. Ya hasta voy a repasar las otras, fíjate. Como lotería. Las demás. Ah, entonces el spring está malo. El winter está mal. What? El summer está mal. Todas las estaciones del año están mal. Correcto. Y up significa teacher. Tiempo. Uh-huh. Teacher, tenemos una duda, fíjese, con respecto a los spring, a los Christmas, al holiday. Al otoño, al winter. ¿Perdón? Teacher. Creo que después. Teacher, tenemos una duda sobre los el winter, sobre spring, el otoño. Esas son estaciones, seasons. Sería on o at. Mira acá, lo estoy comprendiendo en pantalla. No puedo porque estoy en el teléfono, porque no me sirve nada de internet. Ah, son seasons. Ah, es en in, entonces. Es en in. Sí, seasons. Christmas también. Sí. Christmas. No, eso sería on Christmas. Ajá. Christmas. Correcto, aquí. Okay. En el winter sería in. Winter. Sí, sería in. Christmas es at. Ah, Christmas. O sea que lo teníamos bien. En el at. Y donde dice Monday morning, teacher, tenemos opción de poner los dos. Monday, o agarramos Monday morning. El lunes por la mañana, ¿no? Pongan on. Ok. Quiero ver. 5 de mayo. Esa es on. Sería on. Ok. De afternoon, por la tarde, sería at. Monday morning, me dijo, ¿verdad, Miss Joan? Sí, Monday morning. On. Ok. In the afternoon. In the night. Hablando de por la tarde. Sería in, porque es una parte del día. Y en las partes del día está el in. Igual night. Entonces, the afternoon sería in. In. Night. In. Uh-huh. Sí. En donde dice 1990. Sería sería in. Fechas. Porque estamos hablando de. De un año. Sí, de año. De un año, sí, sería in. O sea, de fecha de un año. Summer, uh-huh. Verano, sería igual de Christmas. Sería como sería in on. También, porque está hablando de spring. ¿Y en Christmas por qué pusimos? Ah, no, perdón, ya. Ya, ¿verdad? Sí, ya tengo. Es que esta es estación del año y Christmas es una fecha específica. Por ejemplo, Wednesday, miércoles, sería on. Sí, sería on. Sí, fall, y la última, a ver qué dice ahí. Llevo al teacher. Completo. Fall. ¿Qué es fall? Completo, ¿no? Completo. ¿Perdón? Son seasons. Ok. Perdón, no entendí la última. Sería at, teacher. La última pregunta, sí, estoy perdido. ¿Qué? Fall, autumn.
¿Y qué significa eso? ¿Se perdió Paco? Es que a Carlos le gusta sobresalir y no le gusta ayudarlo a los demás. Por eso no me gusta irme con él. Mínimo ya mandó la captura de pantalla que ya terminó. Bueno, la última pregunta sí tengo ahí. Es in. ¿Y qué es? ¿Qué significa esa palabra? Autumn, es como primavera. Ah, ok. Ah, la misma fall, estación entonces. Fall es como cuando caen las hojas. Las hojas, ¿verdad? Sí. Entonces, como primavera, otoño, no me recuerdo. Ahora le damos a la parte de abajo, es... donde dice finish. Teacher, tuve mal donde dice in night, era on night. Era at night. Ah, la regué. Lo voy a compartir. Teacher, ya le di la palabra finish, pero siempre me parece eso. What do you es que tiene que, tiene que darle hacia arriba. Tiene que apretarle ahí, darle hacia arriba y le va a aparecer. Mire, Miss, aquí donde dice at at night. Aquí estaba. Espérenme que estoy en, estoy en otro lado. Espérenme que no sé cómo volver del celular. ¿Cómo hago? Ahí estoy. Ah, la regué entonces. Es que esa última parte donde dice holiday no lo anoté. Pero le envié la imagen. Es... Sí, sí, sí. Es que como estaba en la compu. Pero ahorita. Thank you. Ay, bueno, bueno, vamos a aprender. ¿Cuánto sacó, Yuri? Déjame ver acá. De 10 saqué 8. ¿Más? Y la otra de 10 saqué 9. Ahí está Saúl, no lo habíamos visto. Ay, Saúl. ¿Y usted cuánto le sacó? Sí, yo creo que ese está ahorita parecido. He apagado el micrófono. 8 de 10. 8 de 10. Ya lo decía el grupo. A mí me salió mala donde dice author. Me salieron malas tres. En rojo están malas. Sí, sí, las que están en rojo. Las salieron 4 sí, malas, me salieron. Donde dice Christmas, yo puse on. Salió mala. Christmas me salió mala a mí también. ¿Y qué le puso en Christmas? On, le okay, ¿cómo les fue? Utilizando las preposiciones in, on, and at. Le estaba diciendo al grupo que me daba 8 de 10. Excelente. Buena nota. A mí me dio... Siga. De 10 me dio 8 a mí. Pero la dinámica está muy excelente porque te hace pensar bastante rápidamente. Ya poniéndolo a analizarlo y a estudiar más despacio, uno va tomando ya dominio respecto a todo esto de los días, meses, fechas o meses con fecha o día de fiesta. Pero sí me agradó la dinámica bastante objetiva para estudiarla más y así tener un poco más de dominio cuando uno quiere darse a entender. Excelente. Vamos a tratar de resolverlos todos juntos. Y le comenzamos con la número 1. Sería. In.
In the morning. In the morning. Día, día, Sunday. On Sunday. Tuesday afternoon. On Tuesday Season. Spring. In spring. Christmas. Yeah. At Christmas. Mes, February. In February. Season. In winter. In winter. Año. In 2013. On my birthday. On my birthday. Fin de semana. On a week. At or on. At. Parte del día. On. Es on. In or on. On. In sería. Bedtime. At bedtime. At bedtime. Ok, una festividad. Sí, on a holiday. Hora. At. Medianoche. At. Fin de semana. On. No. Se me salió mal. On the morning. In the weekend. Tiene que ser in the weekend. Esta es at the weekend. At. Monday morning. Con, yeah, con fecha, con día. Parte del día, the afternoon. In. At noche, parte del día. At. Century. In. Parte, temporada, season. In. Día. Season. In. Vamos a ver si no nos equivocamos. Hey, come on. What happened? Ay, tal vez. No. La, esta era. Era on. Exacto. On la, ¿qué digo que era? A week. Y la otra era in. Esta era in the evening. In the evening. Nueve. Ok. Excelente. Ok. Muy no, bien. Pero, teacher, está excelente la dinámica. Creo que con pequeños ejercicios de esta forma uno va a ir tomando dominio. Lo que exacto. Tenemos que poner un poco más de exacto. Práctica y dialogar con otra persona. Excelente. Bueno, así es la actitud para aprender. Ok. A través de la práctica. Ok, les aconsejo que vean la fotografía que les envié, donde están todos los apartados, o también pueden ver el manual. Les voy a compartir el último ejercicio para que podamos ya dosificar o finalizar con la práctica de in, on, and at. Ok, nuevamente. Ok. Miss Jacqueline, si nos ayuda. Ahí está ya. Thank you. Okay.
on, correcto. Dice, I start my class at Lambert College. Yo, ahí es de mes. Septiembre, habla de meses. Uh-huh. On. A ver. No, in, mes, año y siglo. Es in. Mira los apuntes tuyos. Sí. Es que cuando el profe estaba anunciando, perdón, diciendo in, yo puse mes, año, siglo. Sí. O tiempo de hora. On, puse día, mes con fecha, o día de fiesta. Y and significa todo hora, tiempo de almuerzo o Navidad. Sí. Ahora dice, I can walk, I can see family. Christmas Day. El día, ¿cómo se llama? De fiesta. Christmas. De, día de Navidad. Entonces esto sería at. Dime. ¿O tienes duda en eso? Spring. ¿Y aquí? No, yo bien. Okay, vamos para número 4. Please. Please call me. Por favor, háblame. Lunch time, I see them. Lunch de comida, de almuerzo. Comida. Sería at. El tiempo de almuerzo. Tracy was born. 1967. De tiempo. Eso sería in, porque está hablando de tiempo, está hablando de año. Sería in. I got up. Five o'clock. Ahí sería, está hablando de tiempo. A las 5 en punto. O sea, yo me levanto a las 5 en punto. Sería, my friend starts nursing. The 5 of December. Está hablando del cumpleaños. De mes y fecha. Sería, on. Sí. We are going out to work Sunday. En la 11 sería in the morning on Friday. Sí, Andrés, on Friday. Ah, pues, voy a cerrar el micrófono. Ya va. En la 12 el futuro. I'm going to visit my country on the future. In the future. The future. El futuro es in. In the future. Mama. De los años también es in en la 13, ¿verdad? Sí. In. No, en la 14. I'm normally sleeping at night. Es at midnight. I will bedtime. Hora de dormir. At bedtime, yes. La clase termina en 10 minutos. Yo creo at que 10 minutos. I finished en la 15, ¿cuál dijeron? At 16 también. Ok. En la 9, the class is on Tuesday. Como habla de los días de la semana, sería on Tuesday and Tuesday. Does not on. Sería on and at. En esa, en la 9. Cierto, no me había fijado bien. Sí, y en la 10, the course ends, el curso termina, summer es una season, entonces sería in, sería the course ends in summer. Summer es verano, entonces que dice que el curso va a terminar en verano, entonces sería in, porque es una season.
En la 11, we were leaving early. Ellos se están yendo, nosotros vamos temprano. In the morning. Morning es una, sería in, porque es una parte del día. In the morning. In y on. In y on, sí. On Friday. In y on, en la 11. En la 12, I'm going to visit my country. The future. Si es the future, estoy hablando de... Ay, sí, no sé, yo tampoco. ¿Dónde? ¿Qué creo? Día de la semana, fechas exactas. Teacher. Adelante. Aquí tengo mi duda en la 12 que dice, I'm going to visit my country. The future. The future es, está diciendo que es, no es algo exacto, es algo inconcreto. ¿Qué número es, mister? La 12. In the future. In the future. Sí, ¿verdad? Sí. Okay, thank you, teacher. Disco dancing was popular. Y como da los 70s, entonces sería que es una... Década. Es una... Una década. Una década, entonces sería in. In the 70s. And normally... Asleep, midnight, ahí sería at, en la 14, compañero. Ok, 15 también. At bedtime, sí, correcto. Class end, la que se termina 10 minutes. Sería también at, ¿verdad? En la 16. Sí, también at. I finish my class at night. At night, the evening. The evening como una parte del día sería in the evening. Vamos a ver. The college is closed. El colegio está cerrado. Bank holiday. Si es una holiday, sería día festivo, sería on. On holiday. ¿Estás de acuerdo, compañero? No estoy segura. Teacher, en la 18, donde dice the college is closed, bank holidays, ¿estoy bien cuando coloco la on? Well, on holiday. ¿La número qué me dijo, mister? La 18. 18. Veamos. Permita. 18. Es on bank holidays. Ok, entonces estamos bien ahí. Gracias, teacher. Ya tuve la nota. Aquí tuve 8 de 10, compañera. Muy bien. Bastante bien. Ok, bueno, lastimosamente no nos alcanzó el tiempo para poder finalizar el último ejercicio, pero si lo pueden practicar. Pero si lo terminamos. Ok, ay, excelente. Entonces, si lo finalizaron, sí. Muy bien. Sí. Ok, entonces, 10. Vamos a tomar la asistencia de este día. Ok, vamos con... Iniciamos. Andrés Joel. Ahí estoy. Carlos Mauricio. Flor y Luz. Present. Gilma Evelyn. Irene Margarita. Jacqueline Patricia. Present.
Joana Saraí, José Antonio. Present, present, aquí estoy, aquí estoy. Karen, Lidia Cristina López Paniagua. Presente. Raquel Estefani. Present. Rubidia Marisol Mancía de Herrera. Present. Saúl Osmín. Estefani González. Present. Verónica Arelí Ayala Ramírez. Present. Walter Alexander Quintanilla. Presente. Yuri Antonio. Yes, sir. Present. Carlos José. Gracia María. Wendy Karina. Presente. Excelente. Bueno, nos vemos el día lunes, ¿ok? Con las pilas recargadas. Espero que descansen. Tengan un excelente fin de semana. And see you next class. Bye bye. Take care. God bless you. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye bye. Por favor, que no se